Seguidores del Husk, aquí estoy con la prima retro. Es que estamos en la universidad tragando. Sí, como piles gordos. No estamos tan gordos. Bueno, yo estaba en una dieta a base de pepino, pero digamos que llegó la prima retro así de, oye, ¿no quieres tragar? Yo pago. Fue así de, bueno, tú pagas. Con el partner. Con tus millones de YouTube. Sí, pues no, ¿verdad? Pues no, la comida no se le niega a nadie. Es que era demasiado para mí y yo no como mucho. ¡Ay, ajá! ¿En serio? Miren la cocota que se está tomando ahorita. Es una botella de agua. Dice, puta, mira, ama tu cuerpo. Ok, es agua. Sí, estamos aquí grabando con discreción en la uni, porque también hay fanseses del Husk aquí y de la chica retro. ¿Ah, sí? Sí. No tenía idea. Un claro ejemplo es el P. Ah, sí, claro. Y el Da. Ah, sí, es cierto, es verdad. Sí, hay gente aquí que me conoce y por eso no digo nada. Sí. ¿Este video dónde se va a subir? ¿En tu página o en la mía? Ah, da igual. Ok, en las dos. Okay. No, lo subo en la mía y lo compartes. Te paso el link, lo compartes ya. ¿Para qué? ¿Para tener más seguidores, verdad? Ese es el precio. Sí. ¿Y ahora de qué hablamos? No sé, tenemos 5 minutos antes de que toquen. Yo quiero comer más, pero la prima retro ya no quiere pagar más comida. Es que si no, no me va a alcanzar para mi iPhone. Ah, cierto, y su PlayStation 4, sí. Que lo va a convertir en moto. Alguien comentó así, ¿no? Y me morí de risa con ese comentario. Sí, tú comentaste que si le pasabas el motor del Play... Ah, por eso, me morí de risa cuando lo escribí. Ah, ok, ya entendí. Sí... No, pues nada, aquí. Después viene una clase pesada, ¿no? Nos toca laboratorio. Bueno, a mí me toca laboratorio. No sé, a mi prima. Es secreto. Ah, vale, es secreto. No le toca laboratorio. Hasta aquí todo. Se despide Oscar. Pues yo, ya saben quién soy ya. No, es que quería que te acordaras del día que dije aquí, hasta aquí se despide Oscar y te cagaste de la risa. Ah, oh. Pero de todas formas ya saben mi nombre, lo adivinaron. Ah, ¿sí lo adivinaron? Sí. Ah, bueno, pero ellos no saben mi nombre, ¿verdad? No saben el tuyo. Se supone que no saben el tuyo. No lo saben. A ver, a quien adivine el nombre de la chica retro, le doy un like. No lo van a adivinar, está muy... muy cagado y raro. No es cierto, no es cagado, es solo muy, muy poco común. Sí. Pero no está cagado. Es muy común en Estados Unidos ese nombre. ¿Ah, sí? Sí, como la Brittany, la Jennifer. así es la chica retro. Sí, bueno, son 9:57 y me acaba de llegar un WhatsApp de no sé quién. Entonces tengo que colgar para leer el WhatsApp. Bueno, no colgar, cortar. ¿Qué? No, nada, ya, bye. Bye. Adiós, Sam.